¡Uata! La concha de su madre, ¡Uata! A Marisol. Se enojó que no merecía todo ese hate. No, de verdad, yo genuinamente me disculpo. Lamento que se hayan sentido tan intimidados por esas Pon noches. Pon la canción de Todavía de la Factoria. ¿Me vas a dejar disculparme, sí o no? ¿Ah? ¿Nada más? ¿No ven? ¿No ven que estoy grabando unas disculpas? ¿No ven? ¿Ok? ¿No ves que estoy grabando unas disculpas para que todos me crean? ¡Espérame! ¡No mames! Nada, te creas. Ya, Fernanda. Ya no llores, mi Okuey. Okuey of 69, te perdono por guapo. No, no, güey. Ya, ya. Ok. Mis, vamos, tío. Ahí está. Ahora sí. Ya, que ahora sí ya me puedo disculpar. Ante los ojos de ustedes. Pues pido perdón, ¿no? Pido perdón por todas aquellas personas que se hayan sentido intimidadas o inferiores hacia mi persona, no personaje, en redes sociales, conocido como KOK Oso, gracias al trabajo arduo día tras día, edición, recortación de videos, ideas, empeño por hacer las cosas bien y ganarse de mérito, ¿no? Este tipo de reconocimiento, gracias a este tipo de conversaciones tan exuberantes que tenemos. Ay, sí. No digas mamadas, Mary Jane. Lo único que pido disculpas, de verdad, honestamente, pido disculpas por todos aquellos que no pueden voltear a ver a alguien que hace las cosas bien y sin evitar soltar un comentario envidioso. Pido disculpas por la envidia que sienten en sus corazones. Eso no está bien y sinceramente, pues le recomendaría que no vean a la gente como un número, sino como las personas que son, que todos tenemos una hermosa historia por contar, una hermosa vida y familiares y familia que queremos. No todo se basa en quién tiene más gente, quién más te está viendo. No es la cantidad, sino la calidad. Y déjenme decirles que podrán tener mucha cantidad en algún momento de sus vidas, pero calidad. He castigado un partido, tengo dos. Me vale verga. Nada más le voy a subir a la música triste. Te castigan uno, no en dos. Esa es la que voy a aplicar. Tengo doble jornada hoy, entonces si no me dejan jugar el primer partido, no hay problema. Juego el segundo y el primero casteado. Oh, a Marisol. Permíteme. Ojo. One dead. Aguas. Me están marcando, quién sabe dónde. ¿Creen que está arriba? ¿Pero qué haces ahí, Mia Khalifa? No mames. Pues qué, güey. Si se quedó parado como pito. A la verga. Espérate. Madre perro. Ese perro me mató. Yo. Hello, buddy. How are you? Dale, today? Bien, de me. GG's, my bro. You are very good, yes, daddy. Yes, daddy. What? Tiene rebobinado. What? Daddy, please. You, please. Your terminal is almost ready. Yes, my queen. Please. Oh my god. Yeah, daddy. Oh my god, I really so excited right now. I really so exciting, the situation. Safe zone is you like revivió mi princesa.
Espérate. Mi princesita de Disney, Mia Khalifa. A Marisol le gusta bailar. A Marisol le gusta bailar. El ritmo tropical. El ritmo de la cumbia. ¡What! La concha de su madre, pero no es mierda. La repu... parió. Be careful, the poltergeist is active. ¡El demente! ¡El loco demente trastornado! ¡Déjate joder, amigo! ¿Cómo te va a matar? Yo, yo, yo. My queen. My queen of the Disney. How are you today, my brody? Hello? Can you hear me? Hello? A Marisol le gusta bailar. A Marisol le gusta bailar. El ritmo tropical. El ritmo de la cumbia. A Marisol. ¡No! ¡Mi reina! ¡Mi amor! Eres tú, mi amor. Perdóname. ¿Mande? Dame por mi vagina. ¿Qué le pasa? ¿Qué le ocurre a Mia Khalifa? Es toda una loquilla. No puede ser. Ay, Mia Khalifa. ¿Qué está pasando con Mia Khalifa? Oye, pero ¿quién lo revivió, cabrón? Según mis cálculos, ya van 4. ¿Qué está pasando? ¿Me están robando kills aquí? ¿O estoy haciendo mal el cálculo? Creo que se está peleando con él mismo, güey. O no sé qué rollo. El esquizo, sí, porque etiqueta a Sebastián. No, que no vales verga y todo, etiquetándose el mismo. What the fuck. It's about, no problem. Relax, can do it, everybody, let's do it. A ver, ahora sí que ya tenemos mejorita. Vámonos con los vehículos, ¿no? Están pensando lo mismo que yo. Pensé que estaba a punto de venirse un quarterback de oro. De un nacimiento de brasileiro, fue dueño de poteo de Brasil, de dildo. Es que como se andaban moviendo por aquí, por esta zona, dije, en una de estas me saco el quarterback de oro. Que estamos hablando, diría encantada. No, uno sabes lo que diría mi esposa, yo sí, por algo de mi esposa. No tuya. A Marisol le gusta bailar. A Marisol le gusta bailar. El ritmo tropical, el ritmo de la cumbia. ¿Va a pasar? ¿Se puso ahí atrás? ¿Se escuchó? Se escuchó como por allá, ¿eh? Hasta acá. ¿Dónde está, güey? No, no, no. Mis balas. Rápido, rápido. Tranqui. No me disparan. Tengo la suerte de poder moverme como yo quiera. Excelente. ¡Oh, shit! ¿Cómo fue? Oh. No, Dementor, how are you today, my bro? GG, bien jugado, hermano. Un saludo a ti y a toda la banda que le gusta el sexo a ¡Oh! ¡Qué recao! A ver, vamos a ver qué tenemos por acá. Eso es lo último, no. Lo último. Lo
¡Ojo! ¿Todo por culo? Permítame, ocupo sus balas, ocupo sus balas, ocupo sus balas. Ocupo tus balitas, ven para acá. ¡Tequila! ¡Ti, ti, ti, tiri! Y trae la BP, a ver. Voy a agarrar su BP de drop, porque es de drop. Nada más por eso, güey, el chicken. Y esto lo vi. Zorro del mal, güey. ¡Sí! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Como si estuviera robando, hijo de... ¡Córrele! Muchas gracias, Tadeo. ¡Hoy! ¡Oh, Tadeo! ¡Oh, Tadeo, Tadeo! Es 1v1, ¿eh? ¡Oh, Tadeo, Tadeo! ¡Tadeo! ¡Dame por donde meo, Tadeo! Esos quarterbacks duro que, güey. Y ese humo que, güey. A Marisol le gusta, güey. Ya lo vi.